Bueno, en esta sección 1.6, otro tipo de ecuaciones. Vamos a hacer ejercicios de la página 136 y 137 del libro de Larson. El ejercicio primero que vamos a hacer es el ejercicio 19, que dice resolver 4x a la 4 menos 65x al cuadrado más 16 igual a 0. Una vez uno ve este ejercicio, ve grado 4 y grado 2, y si no tenemos experiencia, trataremos de hacer cosas que probablemente no resuelvan el ejercicio o tardemos mucho. Este ejercicio debemos resolverlo con la técnica de resolver con la técnica de sustitución. Esa es la técnica que necesitamos para resolver este ejercicio. Decimos así: sea u una nueva variable x cuadrado. Ahora observe. Aquí escribí algo mal, vamos a arreglarlo. Observe que u cuadrado, ¿qué va a ser u cuadrado? U cuadrado va a ser x al cuadrado, y es x a la 4. O sea, tengo x a la 4, ya lo tengo, que va a ser u cuadrado. Tengo x cuadrado, que va a ser u. O sea, que yo puedo reescribir mi nueva función, mi nueva ecuación, perdón, como 4u cuadrado menos 65u más 16 igual a 0. Nuestro próximo paso sería que buscar los factores. Los factores de 4 son 4 y 1, y los factores de 4 también son 2 y 2, y los factores de 16 son 16 y 1, también es 8 por 2, también es 4 por 4. Ok, ahora observe la combinación de estos dos factores: 4 por 16 son 64, más 1, 65. O sea que esto factoriza como 4u. U aquí. Ahora, como es negativo y positivo, aquí va negativo 16. Y aquí va negativo 1. Observemos. 4 por 16, negativo 64, menos 1, negativo 65. Ahora recordemos que a por b es 0. Implica que a es 0 o b es 0 o ambos. O sea que una multiplicación me da 0 si al menos uno de sus factores es 0. Lo que quiere decir es que 4u menos 1 va a ser igual a 0, o u menos 16 va a ser igual a 0. Resolvemos esta expresión lineal: 4u es igual a 1. U es igual a 1/4. En el otro lado de la ecuación, U es igual a 16. Ahora observemos que nuestra sustitución fue usando U x cuadrado. O sea, que U vale x cuadrado. X cuadrado es igual a 1/4. X cuadrado es igual a
16. Ahora resolvemos sacando la raíz. X es igual a más o menos la raíz. La raíz, X más o menos a la raíz de un cuarto. X es igual a la raíz, más o menos la raíz de 16. Vamos a borrar aquí. Yo no sé por qué esto me salió aquí. ¿Okay? Y ahora, entonces, simplemente simplificamos. O sea que X es igual. La raíz de 1 es 1. La raíz de 4 es 2. Más o menos 1/2. Y aquí X es igual a la raíz de 16, que es más o menos 4. O sea, que las soluciones a nuestra ecuación original son estas 4 soluciones. Nuestra ecuación original, recuerden que era 4x a la 4 menos 65x más 16 igual 0. Hasta aquí este primer ejercicio. Recuerden ahora en adelante utilizar siempre nuestra sustitución cuando veamos un problema que envuelve exponentes, que podemos hacer alguna sustitución y bajar a un polinomio cuadrático. Muchas gracias.